Sí, la estación del Nord de València es concentren representantes de agricultores valencianos, llauradores. ¿Por qué? Reivindiquen els seus drets, els preus i el seu treball estan en perill así a la comunitat valenciana. Estem amb José Ramón Pous, representant de la Ribera. José Ramón, bon dia. Bon dia, molt bon dia. Molts problemes, els preus, el cotonet, moltes reivindicacions, vull así. Els problemes innumerables, vamos, és que ha sigut tot. Diuen, hi ha una dita que diu que totes les puces van a parar al gos flac. I en este cas, el llaurador és el gos flac i totes les puces van a parar a nosaltres. Des de les importacions, aquestes importacions que no estan controlades, que és un desmadre, des de el que no puguem utilitzar fitosanitaris correctes, i no ens es deixen utilitzar, mentre altres països els es deixen utilitzar i estan dins de la Unió. Són moltes coses, i damunt el cotonet, com vostè ha dit, que el cotonet es comença en Castelló a produir unes pèrdues enormes, però que en la Ribera, en Esquequis, estem molt afectats. I el que no pot ser és que un llaurador faci entre 8, 9 i 10 tractaments als arbres de quequi i després es tinga que tirar a terra perquè no els van a comprar per culpa del cotonet, una plaga importada i que no va ser controlada en el moment que tenia que controlar-se. Això no és de recibo, això és vergonyós i mos deixa en una situació de sentència de mort, pràcticament. De moment, alguna resposta per part de la Conselleria d'Agricultura? No, per part de la Conselleria d'Agricultura no estem tenint ningú tipus de resposta. Tinguem en compte que nosaltres som associacions independents. Diguem que la nostra força és molt xicoteta respecte als sindicats, a les associacions sindicals. Però, clar, nosaltres no tenim la boca tapada. Tenim les mans netes, però la boca tapada no. I volem dir el que hem de dir. I, bé, les organitzacions sindicals, el que diuen les organitzacions sindicals, ho sabem. Ho sabem, que venen productes contaminats, que venen productes que no estan registrats de la forma que se deu de fer. Això ho sabem, però hem de plegar a un altre pas, perquè ara mateix les taronges Okitsu, que són les primerenques així, valen zero, és que no valen res. Però és que les navelines també estan afectades per aquestes importacions de Sud-àfrica. Estan portant taronges navel de Sud-àfrica, taronges València. I clar, n'hi ha una competència que és desleial, és desleial. Si no se posen arancels i si no se posen uns cupos concrets, nosaltres estem destinats a morir i això és una cosa que se té que saber. I estan destinats a morir també 200.000 llocs o llocs de treball, que això és el més important. Això és el més important. Gràcies, José Ramón. A vostès. Com bé ha dit José Ramón Pous des de Ada Rivera, prop de 12.000 llocs de treball estan en perill si no canvien les coses per als llauradors valencians. Què és el que reivindiqueu avui ací? Però ací n'hi ha una sèrie de reivindicacions tant a nivell nacional, a nivell de la Unió Europea, com és, per exemple, la introducció de productes de països tercers sense un tipus de peatge, és a dir, arancel zero, i això ens perjudica enormement. Tot el que és sobreabastir el mercat significa que la ruïna per Espanya és segura, perquè nosaltres no podem competir en els costs que tenen aquests països. Això ho sap de sobre la Unió Europea. Entonces, lo que indiquem és precisament revisar aquests acords en tercers països, que s'establisquen cupos mensuals per poder abastir només únicament les necessitats del mercat i després que se fiqui en marxa o se fiqui en funció el principi de preferència comunitària. És a dir, que nosaltres, com som socis de la Unió Europea, tenim preferència. Si nosaltres no entrem en aquests terrenys de tindre aquesta preferència, al final resultarà que les nostres produccions se van a perdre. Si no s'apoyen els polítics, vamos a la mierda.
a la mierda. Y es preciso luchar por él, porque no se pierda. Sin hablar mal, que no se pierda el campo, que tengan los jóvenes ilusión de ir al campo, que no estén desesperados como estamos. Y en la zona este año apareció una plaga que ha sido importada de Sudáfrica. Y la Comisión Europea nos han prohibido los insecticidas para controlar esta plaga, que es el metilclopirifos. En Castellón conocían esta plaga desde hace ya muchos años, pero en nuestra zona no llegó hasta este año pasado. Y los agricultores lo que pedimos es a la Consellería que pidiera al Ministerio la autorización excepcional del metilclopirifos, como es ley. Hay un reglamento, hay una normativa europea que dice que si hay un Estado miembro que tiene problemas de plagas, se debe de autorizar un insecticida para controlar dicha plaga. Y la señora Mireia, la consellera de Agricultura, no nos hizo ni caso, no nos hizo ni caso, porque debería haber pedido al Ministerio de Agricultura, que no nos hizo caso. El agricultor lo pidió de rodillas y el resultado es este: fincas enteras que no van a servir ni para zumo. Ni para zumo. Esta es, se ha hecho grande, pero la mayoría se hacen pequeñas y no hay forma de sacarlas al... No se pueden vender, no se pueden vender ni incluso ni para zumo. Queremos que Puche y otras que se muevan de las islas, que miren un poco la agricultura, que está todo abandonado, las naranjas sobre todo. ¿Qué puede pasar si no se hace alguna cosa? Que los huertos se abandonen y que esto vaya todo y no hagamos ni para comida ni para la región que somos. ¿Usted es afectado directo? Sí. ¿Y cómo le ha afectado este año? Hemos afectado porque de cada vez nos vamos a menos, no podemos ni mantener los huertos. Porque no podemos ni pagar el abono. Hace 30 años era a 3 euros, que son 500 pesetas, y hoy continuamos a 2,20 euros o 2,10 y ya no se puede mantener. Han subido los precios una barbaridad con el abono, como los productos, subvencionaban los huertos, subvencionaban líquidos, y ahora está totalmente abandonado. Y queremos que Oltra y Puig que se muevan un poco de la silla y que levante ya para que justifiquen el abandono que hay en la campaña de naranjo, de cítrico. La vostra presència avui ací. Pues el motiu és manifestar el desacord que tenim en tots els passos que s'estan pegant a nivell de la Unió Europea, que no tenen resposta a les nostres demandes, que permetixen que la clàusula de preferència comunitària estigui abandonada, ara la tenien que renovar, i països, terceros països no comunitaris, estiguen important productes, fruta, verdura, cítrics, que estan tenint les conseqüències de que el nostre no val, perquè l'altre està important damunt en plagues i en productes residuals. I busquem la seguretat alimentària segons la política agrària comunitària i després resulta que per als altres no, per a nosaltres sí. Doncs exigeixen els llauradors que sí. Estes són les conseqüències d'un globalisme desmedit, que no hi ha tal libre comercio, sinó el que más pueda que más haga. Eso es lo lamentable. Y esto trae como consecuencia que nuestras producciones ya no tienen ningún valor y que quedan en el campo o en las cámaras esperando precio, pero no llega, porque las importaciones son mucho más económicas. Esa es la consecuencia y es por lo que estamos hoy aquí reivindicando todo ello. A ver si la Administración tiene en cuenta nuestra posición y es capaz de parar esas importaciones en tanto haya producción nuestra en los árboles. Eso es lo más importante.
José Manuel Millet Frasquet, autor de un libro que habla sobre este problema agrícola que se titula La traición europea y habla sobre, digamos, el incumplimiento por parte de Europa de los principios constitutivos que en su momento se establecieron en el Tratado de Roma de 1957 y que hablaban del que el mercado común era un mercado común europeo, no un mercado común global, como existe ahora. Y eso tiene relación con la manifestación de hoy, porque uno de los motivos de la manifestación es la protesta frente a los tratados de libre comercio internacional, que ni son comercio ni son libres, porque en realidad solo favorecen intereses de grandes corporaciones globalistas, pero que en realidad perjudican al agricultor europeo, en este caso al agricultor valenciano, habida cuenta de que se trata de un agricultor que finalmente se ve imposibilitado de producir, dado que no puede competir con los precios irrisorios de países terceros, que no tienen la cantidad de gastos que tiene Europa y que por lo tanto pueden producir a unos precios que son absolutamente inalcanzables para el productor europeo. En definitiva, de lo que se trata es de reivindicar nuestra capacidad productiva a los efectos de que volvamos a ser un país productor, pero en unas circunstancias en las que el labrador, el agricultor, el campesino no pierda dinero por producir esos campos. Entonces, eso tiene relación también con el tema del principio de preferencia, también se estableció en el Tratado de Roma, principio que tampoco se está cumpliendo actualmente porque antes se consumen productos de fuera que los autóctonos europeos. Y en fin, no sé si me estoy extendiendo demasiado. Bien, y bueno, para cerrar, pues esperamos que la manifestación de hoy tenga éxito. Yo también estoy actualmente militando en Vox, porque entiendo que Vox es el único partido que está defendiendo los intereses de los agricultores y esperamos que tenga algún tipo de repercusión esta manifestación y la administración tome nota de cuáles son las reivindicaciones de los agricultores. Thank you.